Venimos trabajando bien, hemos presentado avales el 31 de enero, que era la fecha que teníamos estipulada en el cronograma electoral. Bueno, a partir de ese momento han quedado acreditadas 12 líneas, 12 sectores internos en el partido, que en esta instancia y hasta el 3 de marzo, que debiéramos presentar alianzas y candidatos, estamos en el proceso de conversaciones, porque por supuesto lo primero a lo que todos tratamos de llegar es a una lista de unidad. Creemos que es lo más sano que se puede dar para el partido, sobre todo en este momento. Vamos a seguir conversando y haciendo los esfuerzos necesarios para que eso sea efectivo. En el caso que no se pudiera y debiéramos llegar a una interna que se realizaría el día 2 de abril, hasta el 3 debiéramos presentar las alianzas con los diferentes sectores y la lista de los candidatos. Bueno, eso, la definición esa ya sería más cerca de la fecha, porque vuelvo a decirle, estamos encaminados en un proceso de conversación entre todos los sectores, es lo que venimos haciendo. Venimos reuniéndonos y dando todos la postura que tenemos, en la que por supuesto prima la idea de trabajar en conjunto para recuperar el gobierno de la provincia, que ese verdaderamente es nuestro norte. Vamos a cumplir por supuesto con la formalidad y lo que exige nuestra carta orgánica de la renovación de autoridades, porque además es súper necesaria. Nuestro partido necesita un presidente legitimado. Creemos que esta es la oportunidad de hacerlo de la mejor manera. Vuelvo a decirle, soy muy insistente con esto, pero hacemos los esfuerzos necesarios para que efectivamente sea así. Y de ahí, con mucha firmeza y fuerza, trabajar de cara a octubre, tanto en la provincia como en Nación, pues tenemos dos candidatos a presidentes. Así es que estamos abocados a eso, la interna, trabajando en lo que eso significa, pero sin perder de vista que nuestro norte está impuesto en octubre. El Movimiento Renovador, junto con algunas de las otras líneas, están pidiendo certezas de cómo va a ser este proceso de cara a la interna. Sí, es puntualmente en un artículo en particular. Es nada más que a los fines, es una declaración de certeza, un artículo en particular de una modificación que se hizo en la Carta Orgánica hace un par de años exactamente, a propuesta justamente de este sector en ese momento, y no quedó detallado de esa manera exactamente, es el respetar las decisiones que tome cada uno de los departamentos en cuanto a las alianzas que pudieran hacer, que por ahí exceden, no son diferentes a las que a nivel provincial se estaba haciendo. Entonces, solo a los fines de tomar en cuenta, de que quede claro si se va a tomar en cuenta la lista que venga de cada uno de los departamentos, válidas para todas las listas que hubiera a nivel provincial o no. Es meramente en ese tema en el que nosotros estamos acompañando este pedido de declaración de certeza sobre este punto, haciendo hincapié, como le digo, que en la reforma de Carta Orgánica que se hizo un par de años atrás, nuestro sector fue el que instó que por sobre todo se respetara las decisiones de cada uno de los departamentos, porque creemos que es fundamental el poder respetar todos los compromisos y las decisiones que ellos asumen en cada lugar.